Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a RefriFaz, nuestro canal de refrigeración. Vamos a ver el video del diagrama eléctrico del motor fan ventilador o abanico o forzador del aire de ventana que tenemos por ahí en unos videos donde estuvimos explicando cuál era la falla, qué es lo que había sucedido. Entonces seguimos con el mismo aire acondicionado para fortalecer lo que ya hemos compartido. Este esquema eléctrico que vemos aquí, este es una representación gráfica del sistema eléctrico o diagrama o esquema del motor fan original, con ciertas modificaciones para hacerlo más fácil su comprensión, porque recordemos que estamos aprendiendo y no todos tenemos esa experiencia para ver un diagrama y sacar conclusiones rápido. Así que vamos a ir paso a paso en un video breve de lo que hicimos. Aquí podemos apreciar que este esquema contempla que tenemos un motor, evidentemente por la letra M. Aquí tenemos la letra M que indica que es motor. Y también tenemos la simbología de resistencia. También cabe la simbología de bobina, porque al final sí son bobinas, pero también son resistencia. Así que eso es opcional, en el esquema sale así, yo lo puse así. Entonces aquí tenemos una resistencia que es una bobina, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra más pequeña, otra más grande y otra igual. Las letras que vemos a continuación en cada una de las representaciones gráficas, por ejemplo, tenemos a la derecha, tenemos tres letras muy conocidas que las van a ver muy continuamente los que reparan aire acondicionado. Van a ver que van a tener la letra H, la letra M y la letra L, lo cual significa alta, media y baja. Recuerden, alta, media y baja velocidad. H, alta, M, media, L, baja velocidad. Así que también tenemos una abreviatura que tenemos dos letras en cada una. BK, YE, BU. Para eso yo puse acá lo que es las abreviaturas, que no lo trae y no lo contempla el diagrama original, pero bueno, yo lo quise poner para que los que se están iniciando tengan una guía más rápido. Por ejemplo, tenemos que para el color rojo, que se escribe así en inglés, R-E-D, y se pone como abreviatura solo dos letras, R-D. Aquí lo podemos ver perfectamente, R-D. También tenemos el color marrón, que se escribe B, R, O, W, N, y se escribe abreviadamente con dos letras, igual a la anterior. Se escribe una B con una N, que significa la palabra marrón en inglés. Tenemos también la palabra black, que significa negro, y se abrevia con dos letras, BL. Tenemos la palabra yellow o yellow, que significa amarillo, y se escribe con YE. Tenemos la palabra azul, que se escribe BLUE, y se escribe con dos letras, BU, que significa azul. Si ustedes se fijan, para los que están iniciando, que cada una de las letras tiene que incluir, si son iguales, por ejemplo la B de marrón y la B de negro, que son brown y black, ustedes se fijan, la segunda letra nunca es igual. Por ejemplo, para la palabra marrón tenemos BN, la N la lleva acá. Y para la palabra black tenemos BL y la L la lleva acá. Y así sucesivamente para que no genere confusión. Seguidamente, pues, tenemos
tenemos acá en nuestro esquema la representación de un capacitor de marcha de 6 microfaradios en 300 voltios de corriente alterna que utiliza este motor fan o forzador o ventilador. Aquí vemos las abreviaturas, recuerden que les estaba mencionando. Aquí tenemos BIN, que si nos vamos a nuestra explicación, BIN es marrón. Aquí tenemos también la abreviatura. La abreviatura de la palabra L de línea, N de neutro. Es decir, aquí entra en función la alimentación eléctrica de nuestro motor fan o ventilador o forzador o abanico. L es línea, que es la corriente eléctrica, lo que se le conoce como fase. En los años 80 en la vieja escuela se le conocía como positivo. N es neutro, lo que se le conoce como negativo y se decía que no tenía energía eléctrica. No vamos a entrar en detalle de este tema, pero bueno, más adelante lo podemos observar y compartir. Así es que ahí tenemos corriente en línea y neutro, la línea N. De esta manera tenemos las dos líneas que se necesitan, que son las dos guías que necesita un motor de 110 voltios de este aire de ventana. Y así puede también suceder con un refrigerador de 110 voltios o una lavadora de 110 voltios o incluso un taladro, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿verdad? Son dos líneas, son dos guías, y eso lleva fase y neutro o línea y neutro. Así que en este caso lo que nosotros hicimos fue eliminar la línea de la velocidad alta, que es H, en este caso esta línea la eliminamos, la vamos a encerrar en un círculo. La eliminamos porque se estropeó, se rompió. Esta línea básicamente se rompió internamente, así que por eso el motor del ventilador no funcionaba, a pesar que estaba un poco sin mantenimiento, pero no fue la causa principal. Posiblemente fue debido al uso, porque es bien viejito el aire, y a lo mejor le ayudó también que no estaba girando libremente. Pero como sea el caso, esta línea se rompió, no le llegaba corriente porque aquí viene la línea neutro. Entonces nosotros lo que hicimos solamente fue tomar la línea de color amarillo, que dice yellow, que es la velocidad media, y por ahí le metimos corriente al ventilador, y de esa manera él volvió a funcionar, porque lo que es el capacitor de 6 microfaradios lo probamos y está en perfecto estado, no ha sido todavía devaluado. Por lo demás, trabajó perfectamente bien. Y como dato adicional, no sé si se han logrado fijar, pero les quería compartir este detalle. Aquí tenemos los colores rojo, marrón, negro, amarillo y azul, que son las cinco líneas del cable de este ventilador. Entonces, si nosotros medimos con la pinza amperométrica en la escala de ohmios, lo que tenemos aquí es lo siguiente: tenemos una bobina entre rojo y negro, perdón, rojo y marrón, que nos da 86 ohmios. Entre rojo y negro no hay ninguna comunicación, está rota, no pusimos nada. Entre rojo y amarillo nos da 71.2 ohmios y entre rojo y azul nos da 76 ohmios. Por eso es que él tiene velocidades variadas, porque la resistencia de cada una de las bobinas va disminuyendo o va aumentando según el caso. En este caso, la línea de color amarillo, que es la que dejamos trabajando, tiene 71.2, es la velocidad media. Y la otra tiene más resistencia, de 76 ohmios, es la velocidad baja. Si hubiéramos podido medir la velocidad negra, del cable de color negro, que es la alta, posiblemente iba a ser menos de 71 ohmios. Pudo haber andado en 60 y algo. Esa es una solo apreciación, una observación de lo que pudo ser, para que ustedes se generen una idea del trabajo que hemos realizado. Así que espero que les sirva este video.
Es lo que les había prometido con el aire de ventana, que estábamos terminando anoche casualmente a las 11 de la noche, 11 y media más o menos. Aquí ya les dejo el esquema. Y si les sirve, lo pueden guardar para futuras reparaciones. Este es un aire de ventana, de los viejitos, 110 voltios. Asumo que de unos 8000 BTU, máximo 9000 por ahí, porque no trajo lo que es el gabinete donde está la plaquita. Y no tengo ningún tipo de información más que vino también ya reparado por otro colega. Así que es todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo. No olviden suscribirse, darle like. Los espero en los comentarios. Y como siempre ya saben, ¿verdad? Ayúdenme, apóyenme, compartan. Denle like porque así pues me ayudan bastante. YouTube mira que lo ven bastante personas. Le dan like, no solamente lo miran. Y si le dan like, entonces YouTube pone más anuncios. Y me ayudan de esa forma a mí directamente. Vemos en el próximo video, vamos a ver otro aire de ventana que acaba de llegar, vamos a ver qué le pasó. Les voy a dar un pequeño adelanto, no enfría correctamente, pero sí funciona bien. Así que los veo más adelante, muchas gracias, será hasta la próxima. Bye bye.